insectos e incluso la aparición de enfermedades. Pasamos con las águilas, águilas a las que vamos a ver realizando diferentes técnicas. La primera va a ser un águila escudada. En la primera parte de la exhibición hemos visto a otro ejemplar de esta misma especie. ¿Os acordáis de ese bonito águila de color gris? Algunos casi os rozaban, las cabezas al pasar. Antes hemos visto un macho, ahora es una hembra, que es un poquito más grande. Y en esta ocasión vamos a arrastrar el señuelo por el suelo a modo de presa terrestre. El águila, desde la altura, la podéis ya, localizará su presa. Aprovechándose de la altura y de la velocidad que esta le proporciona, mirad, porque en el último momento localiza su presa, se deja caer y en pleno tierra atrapa, bueno, pues un conejo, una liebre, como digo, aprovechándose únicamente de la ventaja que le proporciona la altura. Cuanta más altura, con mucha más velocidad al caer. Fijaros en el tamaño. ¿Veis que tiene bastante más corpulencia que el que vimos en la primera parte de la exhibición? Generalmente, en el mundo de las aves rapaces, son las hembras más grandes. Existe una excepción, que son los machos. Perdón, los buitres. En el caso de los buitres son los machos más grandes. Estas águilas pues también son versátiles. Pueden utilizar más técnicas para cazar